¿Qué pensarías si te dijera que en Italia unos ovnis suspendieron un partido de fútbol de la Serie A? No me sorprendería. Soy tan popular que hasta fuera de la Tierra saben de mi existencia. Seguro eran unos fans. No, CR7. Hablo en serio. Realmente sucedió. No es broma. Ya te dije que te creo. ¿Qué? ¿Crees que no estoy consciente de mis alcances? Si hay unos que hasta creen que soy extraterrestre de lo buenardo que soy. ¡Sí! Bueno, para empezar del partido que te hablo, ni siquiera era de la Juventus, y el juego se llevó a cabo hace más de 60 años, para ser más exactos, en el año 1954. ¡Joder! ¡Eso sí que son fans! ¿Con tanto tiempo de anticipación llegaron para ver al bichote? El suceso ocurrió en el estadio de la Fiorentina, Artemi Franchi, en un duelo entre la Fiorentina y el Pistoiese, el cual contaba con un aforo en las gradas de aproximadamente 10.000 espectadores. Es decir, una suma considerable de personas que pudieron atestiguar los hechos, los cuales también fueron corroborados por periodistas, e incluso fue portada de varios diarios locales en la Toscana italiana, pero que extrañamente no causó el revuelo esperado para un avistamiento de tal magnitud. Señal de que no fue tan impactante como dices. Cuando yo metí mi golazo de chilena, no hubo un solo ser humano que no se enterara de tan semejante obra. Según los archivos periodísticos de aquella época, la BBC News narró que a mitad del encuentro, en un momento sin mucha acción en el juego, todos los aficionados comenzaron a hacer ruido, como si uno de los equipos hubiera marcado un gol, mientras volteaban al cielo del Artemio Franchi. El suceso llamó tanto la atención a todos los presentes en el estadio, incluyendo a los propios jugadores, que incluso ellos voltearon al cielo y pudieron comprobar lo que parecía increíble. Unos platillos voladores estaban sobrevolando el inmueble. Incluso un futbolista de la Fiore, Ardico Mangini, declaró para un diario lo que atestiguó. Recuerdo todo de la A a la Z. Era algo que lucía como un huevo que se movía lentamente, lentamente, lentamente. Todos estaban viendo hacia arriba y había algo brillante en el cielo, plateado brillante. Estábamos impresionados, nunca habíamos visto algo así en el cielo. Nos quedamos impactados. Eso seguro fue planeado por la directiva. Es la única forma en que uno se entretenga viendo jugar a la Fiorentina, por favor. Claro que no, se resiente. Otro futbolista de nombre Romolo Tucci, que estuvo en el campo ese día, declaró hace poco sobre los sucesos en el mismo sentido. En esos años todos hablábamos de extraterrestres, de ovnis, y tuvimos una experiencia. Los vimos directamente, de verdad. Otro testimonio de un aficionado de nombre Gigi Boni también quedó ese día impreso en los diarios. Se movían muy rápido y luego se detuvieron. Todo duró un par de minutos. Podría describirlos como unos tabacos cubanos. Me recordaron esos tabacos en la forma en que lucían. Creo que eran extraterrestres. Eso es lo que yo creo. No hay otra explicación que pueda ser. ¿Se movían muy rápido? ¡No me jodas! Lo mismo dicen mis rivales cuando me ven ejecutando mis skills. Yo no creo nada. Hola, yo ser tu fan, poder darme un autógrafo. ¡Ay, mi madre, los extraterrestres! Gracias, amigo. Necesitábamos darle una lección a este engreído. Y mi autógrafo.